danza animal, una mezcla de danza, teatro, música, alrededor de una historia que deja al público cuestionado, reflexionando sobre nuestro diario quehacer y sobre nuestro impacto al medio ambiente, a nuestra ciudad, a nuestro mundo. Danza Animal es una obra propiedad de la Corporación Ramikiri e Iraca, creada dentro de sus procesos por artistas que hacen parte de ella misma, y tanto sus canciones como su dramaturgia, su escenografía, todo fue construcción colectiva dentro de la corporación. Nos cuenta una historia de una familia común y corriente, papá, mamá y su hijo universitario, donde el conflicto, el nudo de la historia se genera cuando entre ellos no hay claridad de cómo cuidar el ambiente, por qué contaminar, por qué no contaminar, y es una especie de sueño o pesadilla. Eso no sé, no queda muy claro ahí con esos personajes, porque aparecen unos personajes mágicos, aparece Rimbley diciendo que es el guardián del bosque y que trajo a sus monos, trajo a la luciérnaga, trajo a Leoncio, para que así de esa manera, y escuchando lo que ellos sienten y viven con tantas dificultades de la contaminación ambiental, pudieran entonces ponerse al tanto de lo que estamos haciendo y de lo que debiéramos de hacer para mitigar ese daño. Hay todo un encuentro mágico real entre los personajes de esta familia, el papá muy gruñón, muy resistente, la mamá muy desprevenida, y Jairo, es el hijo universitario que en sus estudios está aprendiendo cosas que lo dejan inquieto y que lo ponen a reflexionar, y que eso mismo se lo transfiere al público con la ayuda de estos personajes fantásticos, coloridos, alegres, cantantes y bailarines. Bueno, la canción de Danza Animal nace a partir de las diferentes experiencias que viven los personajes dentro de esta obra. Es una canción con un ritmo muy jocoso, muy alegre, que se piensa pues en la misma danza que pueden hacer los animales al ver que están tratando de salvar su planeta. Entonces, en la canción se habla de la alegría, se habla de los sueños que tiene el hombre y los animales, se habla del encuentro que tienen estos dos seres en la Tierra. Es una canción para bailar, como dice un estribillo de la canción. Es para bailar, es para jugar, es para danzar. Danza Animal es el resultado de un proceso creativo a raíz de una invitación que nos hacen años atrás para un concurso a nivel de ciudad organizado por EPM y llamado Intercomunas. Íbamos con mucho susto porque nos encontramos con compañías de teatro de la ciudad de gran trayectoria y experiencia exclusiva en el teatro. Y nosotros que hacemos teatro, pero que no es uno que en ese momento nos sentíamos, uy, no, pues, vamos a competir con semejantes maestros del teatro, nos damos el orgullo y el gusto de decir que fuimos galardonados con el segundo puesto en ese concurso. Entonces, fue todo un honor porque los jueces nos hicieron los comentarios, la mayoría positivo, las otras observaciones fue para engrandecer la propuesta, pero fue más éxito, fue todo una alegría poder decir segundo puesto, Danza Animal, concurso Intercomunas. ¡Aplauso! ¡Muy bien! ¿Qué nos cuenta que ha sido para la corporación participar en el primer Festival Cultural Intercomunas de EPM? Ha sido todo un reto. Pues el teatro nos ha gustado, pero muchas veces lo hemos hecho más que todo de teatro callejero. Nos quisimos sumar a esta propuesta y la Casa EPM del Festival de Intercomunas, y más que nos dieron el aval en la comuna de representar la Comuna 6, con mayor razón tenemos toda la energía. Esperamos, pues yo creo, y el elenco también sabe que
pusimos toda la energía, que nos fue muy bien, todo el color, todo el sabor, toda la puesta en escena. Pero presentó un buen reto, porque quisimos hacer una propuesta que incluyera varios elementos como bien la persiguieron y creamos la satisfacción. Muy bien. Corporación Ramiquiri e Iraca, comparsa Luna Sol, sorprende tu emoción.